tendremos historia y novedad. Nick, Nick, cada historia está llena de amor y verdad. Con el papá, con la mamá y la hermana querida, vamos a leer la historia del libro que la abuela montó, hizo con cariño para ti. Apellido famoso. ¡Ay! Hija, quieta, por favor. Ya estoy terminando. Pero me duele, mamá. Está casi listo. ¡Ay, qué hermosa estás! ¿Y qué tal están mis chicas? ¿Están listas? ¡Vaya, qué lindas mis princesas! Y ustedes están muy elegantes también. ¿Ya están listos? ¿Ya? Entonces vamos, porque Gaby tiene que llegar temprano. Gaby, ¿recordamos todo lo que tienes que hacer? Cuando Nick comience a tocar, entras despacio por el pasillo. Enseguida Nick aparecerá con el violín. ¿Verdad, Nick? ¡Ajá! Sonríe para las personas, tanto las de un lado como las del otro lado del pasillo. Cuando llegues a la mitad del camino, paras y miras al fotógrafo. Esperas a que saque la foto y entonces continúas hasta llegar a los novios. Cuando el tío Leo tome los anillos, ya puedes sentarte. Y Nick después cuando el tío Leo tome los anillos, ya puedes sentarte. Y Nick puede sentarte con los otros músicos. ¿Y ustedes dónde van a estar? Estaremos sentados justo enfrente. Está bien, entendí. Voy a hacer todo bien. Mamá, ¿qué nombre tendrá la tía Carol después de casarse con el tío Leo? ¿Qué? ¿Cambiará de nombre? De nombre no, sino de apellido. Se va a llamar Caroline Ferreira Schulz. ¿Schulz? ¡Ah, cierto! El apellido de tío Leo. Creo que es genial que la esposa tenga el apellido del marido. Es una de las formas de demostrar que después de la boda, ellos estarán más unidos. ¡Llegamos! ¡Ay! ¡Uy! ¡Hay mucha gente! Todo va a salir bien. No te preocupes. Caroline Ferreira Schulz. Caroline Ferreira Schulz. Me gusta el nuevo nombre de tía Carol. Parece el nombre de un famoso. Y hay gente que termina siendo más conocida por el apellido. Es lo que ocurrió con Elena de White. Es verdad. La historia de cómo Elena y Jaime se conocieron y se casaron es muy interesante. ¿Será que la abuela escribió algo sobre eso en el libro? Creo que sí. Vamos a verlo. Aquí. Apellido famoso. Desde que Elena Harmon recibió su primera visión a los 17 años, ella no rechazó ninguna invitación para contar lo que Dios le había mostrado. Como era muy joven, alguien siempre la acompañaba en sus viajes. A veces su hermana Sara iba con ella, otras veces le acompañaba alguna amiga. Jaime White era un joven predicador cristiano muy talentoso y fiel a Dios. Desde el principio entendió que Elena había sido elegida para un trabajo especial. Y él estaba siempre dispuesto a ayudarla en lo necesario. En algunos de sus viajes, Jaime acompañó a Elena y a su hermana para conducir el carro. Él era 6 años mayor que ella, y Dios le había mostrado a Elena que podía confiar en ese muchacho. Pero un día, la madre de Elena estaba muy preocupada porque Jaime no era de la familia, y ella ya no quería dejar a sus hijas viajar con él. ¿Y ahora qué hacer? Jaime, al enterarse de eso, se puso muy triste porque le gustaba la compañía de sus amigas y también disfrutaba ayudando a la gente. Sin embargo, comenzó a notar que sentía algo especial hacia Elena.
y eso podría ayudar a resolver aquel problema. ¿Se imaginan ustedes qué sería? En el corazón de Jaime estaba surgiendo un sentimiento sagrado llamado amor. Sí, él amaba a la joven Elena y decidió contarle a ella y a su madre y decirles que quería casarse con ella. Así, ellos podrían viajar juntos sin ningún problema. Entonces, Jaime y Elena llevaron ese tema a Dios por medio de la oración y sintieron que él aprobaba el casamiento. Entonces se casaron en una ceremonia sencilla, sin música, sin fiesta, porque eran muy pobres. El día 30 de agosto de 1846, Elena Gould Harmon pasó a llamarse Elena Gould White. Jaime y Elena llegaron a ser muy felices en su matrimonio porque siempre pusieron a Dios en el primer lugar de sus vidas. Elena dice que Jaime fue la mejor persona que ella había conocido jamás. Y Jaime consideraba a Elena la alegría de su vida. Nick y Gaby, ustedes tienen un lindo apellido. Busque siempre poner a Dios en primer lugar y un día quizá ese apellido también podrá ser famoso para honra y gloria de Dios. ¡Ay, qué lindo! La abuela lo hizo muy bien de nuevo. ¡Qué ganas tengo de escuchar la próxima historia! Eso es, Nick. Y ahora yo, Cecilia López Machado, voy a mandar a todo el mundo a bañarse.